donde sea, ¿no? Vamos a la tienda esa. La tienda esa friki está para allá. ¡Hola, hola! De hecho, nos va a pillar que se hace de noche. ¿Sí? Hombre, seguramente. Es para aquí, para la derecha, ¿no? O una calle más. ¿Dónde está el Tony Di Napoli? Para allá, ¿no? ¿Tony Di Napoli dónde está? A ver, gira el móvil, gira el móvil. Creo que es por aquí y luego alguna calle. Bryant Park. Vamos a dar la vuelta por aquí. ¡Hola, hola! Mira la sudadera de los Wolves que he comprado. Bueno, no sudadera, es cazadora de los Wolves. God, ¿no? Copeta. Vamos a pasar rápido. 3, 2, 1, go. Seguro que es por aquí. No sé. Te estoy preguntando a ti, tú eres el que lleva la guía, hola. Salgo y vuelvo a darle. Madre mía, verás, me va a perder el King Cree. A ver, estamos bastante creo que es el parquecito del barrio coreano ese que vimos ayer. Mira. Puede ser ese. ¿Qué tal se ve desde aquí el stream? Porque he tenido que abrir en Streamlabs. ¿Se ve mejor? Hombre, de megas va bien. Ahora sí que hay peña, no como esta mañana. Es una puta fumada esto. Es un puto caos, loco. Mira, intentamos pasar y no se puede. No se puede pasar. La peña pasando por detrás del autobús, ¿no? Y yo creo que la prioridad la dieron los coches. Luego sí que nos podemos tomar un zumillo de esos, ¿no? ¿De qué? De estos de... Bueno, habrá que ver. Cuando queramos ya, igual hay que ver. ¿Nos hacemos un tatuaje en directo? Sí, voy a hacer dos, de hecho. O sea, uno no funciona. ¿Nos hacemos un tatu? Que ponga I love New York. Sí. En grande, con un corazón. Y pocho, ¿sabes? ¡Guapa! Mucha pizza, mucho texto. También te digo, comer sano aquí en Nueva York... Es imposible. Es más difícil que hablar con Dios, te lo digo, ¡Mira el Empire State! Está aquí. Vale, no nos hemos saltado, está más para allá. Vamos para aquí, recto, recto, recto. Para que estés bastante más rápido, creo. ¿Sí? Sí. Me voy a venir. Be careful, man. Chicos, ¿qué os parece mi sudadera de los... Bueno, mi esta de los Wolves. Está guapísima, ¿no? Marta. Déjame en paz, Marta. No nos interesa lo que nos estés contando, Marta. Estamos mirando mi sudadera de los Wolves, loco. Medium. Medium, Marta. Medium. Me marco un moonwalk otra vez. Cuidado. Casi me pegan dos hostias. Me vamos a parar, anda. Que ese tío se ha cabreado. Ha dicho... What the fuck, man? Chicos, de aquí duro yo 2 días. Te dan 4 patadas. ¿No? De la madre que parió. Bueno, chicos, antes nos hemos tirado 15 minutos para el café y ahora una media hora. Mira la que te cuento. Mira, mira. Mira que te cuento, ahí está. está White Marta, mírala. Está cuajada. A ver, no sé dónde vamos a ir. Vamos a la puta tienda de Harry Potter. ¿Quién coño quiere ver la tienda de Harry Potter, gente? No, vamos a la tienda de Harry Potter, a Disney y a Lego. Me das por culo 3 veces y ni me entero. O sea, el combo perfecto. Lego, Harry Potter y Disney. Bueno, nada, mi sueño hecho realidad, sinceramente. Estamos esperando a Marty, que está para pillar otro café. ¿Qué haces? Sergio. ¿Qué? ¿Qué haces? Be careful, Martín. ¿Le puedes dar a la pantalla doble? ¿Qué doble? Doble clic. Sí, pero no así, que me pasa esto al móvil. Sí, si con un dedo te rompo el móvil, podría ser Saitama. O sea, bueno, o sea, literal, claro, ¿qué me dice? Mejor me callo. Claro, dice, dale doble clic, o sea, con el dedo. Y dice, uno, se rompe la pantalla, bueno, cuidado. Está justo detrás de este edificio, el Empire State. Pero obviamente, no lo sabe. Marta, habla, cuéntale algo a la gente, coño. Coño, ahí, pero si es que está tapando este puto edificio, pero el Empire State. Cuéntales algo, ¿qué tal la experiencia? Un poco de algo, ¿sabes? Bueno, vamos a ver, mi experiencia en Nueva York, yo volvería sin duda. ¿Tú volverías conmigo, Ken Cree? No. ¿Por qué? Depende, si vengo a ver, pero si vengo, eres de vacaciones, si no vengo, a currar. Si vengo a currar, no. Si vengo a otra cosa, puede. Maybe. Ahora se ve bien. Dejaros de Nueva York e irse a Japón. Ya, joder, es que es verdad. Japón se viene, pero para marzo, abril, algo de eso. Ah, sí, eso lo sabía yo. Bueno, pues ya lo sabes.
¿Dónde tenemos que ir? ¿De Harry Potter? Sí, a tomar por saco, sí, que ahí hay que andar hasta el edificio Flatiron. O sea, literalmente desde aquí son como 15 calles. Mirad qué pequeña placecita hay aquí. Placecita. Plaza. Placita, no placecita. Muy bien, qué increíble. ¿Es esta de aquí? No, ¿y ahí qué hay? Esa no es, no lo sé. Ah, es la misma, ¿no? Uy, la que se cuela un coreanillo por ahí. Es aquí. Sí, es aquí. Bueno, vamos a entrar a ver qué tal, ¿vale? ¿Cómo está la bebida? ¡Es súper cute! Es como muy cute todo, ¿sabes? Es todo hiper mega cute. Me quiero comprar algo seguro. Me hago un poquito de breakdance. Ajá, sí, sí. Oh, es muy cute todo. Hay muchos guays, ¿eh? La pantera rosa. Vale, Marta, no. Son cajas, son blind, no sabes lo que te toca. Es gachapún, ¿no? Claro, yo lo hice con la de Silvanas y tuve suerte, me acuerdo, en Alemania. O sea, que esto es literalmente full gachapún. No, son todas blind. Para que la peña entre en contexto, lo que hay a la izquierda te puede tocar en la derecha, en todas. Son todo blind box, todo. Mira, The Kiss. Pues está guay, ¿no? En plan que te pueda tocar. No, está guay, no, es el puto gachapón, no. O sea. Mira la de Harry Potter, qué guapas. Ya, se lo he enseñado a la gente. Qué guapísima, loco. Estas molan más, quiero la Harley Quinn esa. Quiero esa Harley Quinn. Oh, mirad estas, qué bonitas. Oh, me parecen preciosas, tú. ¡Hay tres! No, pero que da igual, que tú abres una y te toca. Sí, pero pone sold out y sin embargo hay tres aquí. Míralos estos, los gatos gorditos, quiero un gato gordito, loco. Mola muchísimo, mira este, enséñaselo. Me flipa, La cara de Nequito. Molan muchísimo los gatos, ¿eh? Compramos y los abres, Marta. Venga, vale. Compra tres. Vale. ¿Vale? ¿Pero de los gatos o de más tres cosas? Tres gatos, yo quiero un... O sea, compra un gato y si no sabe qué queremos, compras otro hasta que nos haga. Pero yo quiero más cosas. Mata, quiero el puto gato. Vaya. O sea, no lo quiero. Entonces ahora sí es full gachapón. Obviamente, o sea, el gato hasta que no me toca no me voy de aquí. O sea, hay un montón de gente que compra muchísimas cosas, ¿no? No. Ok. You can take a picture. Ok. Nos acaban de echar, chicos, le he dicho que soy streamer, me ha dicho que te pego cuatro patadas. Pues vaya mierda, no podemos entonces comprar nada. Sí, sí que puedes, entra y compra los gatos. ¿Compramos? No, cómpralos. Yo compraré un par de gatos y si no toca el que me gusta, compras otro par. Bueno, lo que hay, me ha dicho, no puedes grabar. Bueno, si fuese otro sitio, por ejemplo, que haya un espectáculo, alguien cantando, bailando y tal, todavía te lo compro. Pero bueno, da igual, se respeta, no pasa nada. Vamos a otro sitio y ya está, lo que hay. Claro, claro, o sea, no pasa ni media, da igual. Yo encima me echas de tu sitio, no pasa nada, te voy a comprar dos putos gatos. Full gachapón, eso a cojones. Es por miedo que se pueda analizar el drop. No, el drop lo vamos a ver ahora mismo aquí, mira. Marta, hay que abrir esto ahora mismo. Si no sale el gato en el monopatín, posiblemente compraría otros dos, en serio, hasta que toque. Que me ha costado 26 pavos, ¿eh? Ya, por eso. Pero yo quiero, a mí me da igual, yo no quiero un puto perro. ¿Pero eso? ¿Por qué no se echan, hijos de puta? Encima. A ver. Gachapón, güey. Mucho cuidado con el pie. Mata, que nos tienes aquí esperando. Por estoy favor. Mirando. A ver si es el gato, en serio. Esto es una puta broma, ¿no? Marta, abre otro. De hecho, esto tira a la suela mismo. Es el perro. Ya, es un puto perro. Es que no quiero un puto perro. Quiero ese, en serio. Si no, entramos y compramos otro. Ten mucho cuidado con mi café. Ya, no sé. Esto me tiltea, porque si me toca un gato, te lo compro. Pero un perro que no me hace mucha gracia, encima ese que esto feo. 13 pavos esa basura. Cabrón, si está guapo. No, son bonitos. Otra cosa que no te guste. El perro es una puta mierda. Yo quería otra cosa. Venga, Marta, va a salir ahora. De hecho, voy a entrar a por otra cosa. Aquí es que te pone lo que es. Ya sé lo que es. Se ríe, es bueno, la conozco. Es un gatito tomando una Pepsi. No está mal, pero no sé qué buscamos, me sabe mal. Es God, no está mal. A ver, un par más, Marta. De gatos tiene que ser. Sí, quiero un gato. Pues yo quiero una figura de DC. Compra uno de DC y dos de gatos. O sea, necesito el gato del monopatín. No, necesito el gato del monopatín, o sea, no puedo irme sin él. Lo digo totalmente en serio. Pilla un par. Sergio, ¿tú te has dado cuenta de lo que me estás diciendo? Pilla, ¿qué estás haciendo hacer? Por favor, pilla. No, de hecho, Marta, haz una cosa. ¿Qué quieres? Marta, pilla tres de gatos. ¿Pero qué me estás contando? Pilla tres de gatos y de DC pilla un par. ¿Cuánto es en total? 13. Pues por lo menos 60 pavos.
No, es más, pero da igual. Pilla eso. ¿Me estás tomando el pelo? No, va en serio. El café. No, va totalmente en serio. Nene, o sea, el yo café. Hasta. Yo de gato ese no me voy. O sea. No, voy a comprar uno de gato. Y no, vamos probando. Que uno de gato no, compra mínimo dos o tres. No, porque si, entonces es gastar el dinero. No, lo que es gastar el dinero es que si vas a entrar, échame cuenta. A ver. Claro, nos ha tocado el perro, o sea. No, quiero Harley Quinn. Ni Harley Quinn ni pollas. Hay que llevarse el gato, loco. Del puto monopatín. ¿Dónde puedes comprar un gato en monopatín? En ningún sitio. Harley Quinn, donde te salga de los cojones. O sea, es una regla básica. El de la tienda flipará. Estará acostumbrado al gachapón. Estoy por decirle, mira, si te compro todas las cajas de los gatos, ¿me dejas grabar? Como salga un dupe del perro, me voy a tiltear, ¿eh? Como salga un dupe del perro, me tilteo. Le voy a decir que si por tres perros, tres dupes, me da otra caja. Te lo juro, se lo digo, ¿eh? Marta, si sale... He comprado uno y uno. Marta, ¿qué cojones es esa mierda? Pero es que no va a ser. ¿Cuánto te apuestas? Marta, te digo una cosa. Si sale un dupe del perro... Wow. ¿Qué es eso? No, pero no veas la pegatina porque pierde la gracia, Marta, te enteras. No, pero tú no. No, pero que no lo veas, Marta. Pero entonces... ahora viene tu gracia. No, va, no quiero, es quiero el otro. No, no, es que quiero el del puto monopatín, va en serio, ¿eh? Que solo quedan tres cajas. Pues la voy a comprar las tres ahora mismo. Sergio, no, pilla las café. Tres, coge las tres y si no sale, pues me cagaré en su puta madre, claro. Sergio, ¿me estás contando? Píllalas, en el caso. Confía en mi Marta, te estoy diciendo que pierdas las tres cajas. O sea, al final va a entrar. ¿Qué está pasando? Mira, no, es que esto va en serio. Si no coges las tres cajas, vas a coger una, alguien va a comprar dos, voy a ver por la puerta como sale con el puto monopatín y me voy a tiltear. ¿Pero qué me estás contando? Bueno, voy a abrir la de CEO. Sin mirar nada. Ludopatía no, coño, queremos el puto gato del monopatín, coño. No me sirve, yo quiero la Harley Quinn. Esa es la hostia, ya tenemos. Ah, esta es la hostia y el gato también son la hostia. Los gatos son la hostia también, nene. Vea por eso, Marta. No, los gatos también son la hostia. Marta, coge tres de gato y una de las otras. ¿Tú te has dado cuenta que te vas a dejar aquí más de 100 pavos? 120 pavos. En putas figuras de un puto gato. Pero son guay, pero por lo menos tienes todas y las pones son como si fuese un mural en la casa, coño. Pilla que confío en que va a salir. Yo no confío. De hecho, es posible que no quede ninguno. El café. Como alguien lo compre y le salga y yo lo vea, le voy a decir que se lo cambie por el perro. Me mandará a tomar por culo, obviamente, pero yo lo voy a intentar, os lo juro, ¿eh? ¿Es posible que no salga ninguno de los tres? No, es posible, no, es que no va a salir. O sea, no va a salir. Confiad en que no va a salir. A ver, creo que lo debería abrir yo. O sea, el maestro del gachapón es lo que hay, ¿no? El de la tienda tiene que decir, esta tía es gilipollas. O sea, ha entrado literalmente tres veces. Ha comprado un perro, luego ha vuelto a entrar y otra vez más, ¿no? Vale, Marta, vamos a ver. Te van a gastar 60 pavos, ¿eh? Marta, no digas lo que te gastes, disfruta. En serio, o sea, no, no. Pienses, si piensas en el dinero te amargas. Sí, pero mira lo que he copillado. Marta, no suda los cojones, la gente quiere los putos gatos. No, el puto gato lo quieres tú. Claro. Marta, ya abro sí, yo uno, abro yo uno. No, soy yo la mano mágica. ¿Sí? Acabo de sacar un montón de la gatos. Mano, tienes una mano que parece un pie con lo que has sacado, Marta, te lo digo. Claro, a ver, has sacado un perro y un tío que está comiendo un ramen. Venga. ¿Qué me está contando? Venga. ¿Puedes sacar bien esto, por favor? Cógelo de ahí. Con este pie puedo sujetar bien la cámara. Marta, sácame el gato del monopatín, por favor, saca a Nikito, ¿eh? Nikito, vamos. No veas lo que hay ahí, no. No lo he visto. ¿Eso es un monopatín? Yo qué coño. Tiene pinta, ¿eh? ¿Sí? Ni puta idea. Marta, si sale monopatín le decimos, nos hemos confundido y le devuelve los otros dos y pillamos otro. Una polla. Dime qué es ese. ¿Es? ¿Eh? Obviamente no es. Me lleva un gato. Pero lleva, vamos con un monopatín. Pero es un perro. Mira, es un perro con el monopatín. Marta, por favor, abre otro. Vale, lo bueno. He cogido los últimos dos. No, pero lo bueno. ¿Cómo que dos? ¿No había tres? Sí, había tres. He cogido antes uno, ahora he cogido dos. Pero hay una caja entera. Ah, ¿hay más? Hay una caja entera. A ver, yo. Mientras no se repitan, bien. Se ha repetido. Buah, hostias. Joder, Sally. ¿Eh? ¿Are you Jewish, maybe? No. Have a nice day. Que si éramos judíos. A ver, ¿qué es eso? No, es que hay una movida aquí, no sé cómo va, pero ha habido como unas fiestas y unas cosas, ¿no? Ha habido unas cosas antes de aquí. Pero a ver, que sea la Harley Quinn. De judíos, eso creo. ¿Qué es? Bueno. Pues F, ¿no? El único que no quería de ninguno de todos. Chicos, momento de irse, yo creo. Mira, el edificio.
edificio. ¿Es este el flatiro? Vale, pero Harry Potter. Pues ahora hay que buscarlo, que está en una de estas calles. Igual que el Lego. Ahí está el Square Garden Park, sí. O no sé qué. Mira esto, qué bonito. ¿No ves qué bonito es esto? Y este es el Flatiron. Lo que pasa es que está en obras. Y aquí a la derecha debería estar la tienda de Lego. ¿Veis? Este es el Flatiron, chicos. Súper finito, ¿eh? Ya no me acordaba que era tan fino el edificio, tío. Es súper finito. Está cerca de Times Square. Nah. Está cerca de aquí. Sí. Está guapo. ¿Nos dejarán entrar? ¿Por qué no te dejar? Bueno, el otro nos ha... Pregúntale si se han tirado. Bueno, pregúntale. ¿Sí? Ubicada, ¿recuerdo? ¿Ya? Thank you. Bueno, es como la de Barcelona, más o menos. O sea, mira, cómo funciona todo esto. Sí, mira. Sí, no, no, grande, pero está guay. Hay un montón de cosas de Star Wars. Oh, eso está chulo, ¿eh? Oh, mira. Qué cookie, ¿no? Eso está guay, mira. Oh, no enseña lo de ahí. No, pero eso también es por si se te pierde la pena. Esta tarde, creo que hay de todo. Mira, de Halloween. Mira, qué guay. ¿Qué? Esa es la que tenemos en casa que tengo que montar. Ya, mira. Esa la tenemos en casa, la consola. Ah, la NES. Esa es la que tenemos y hay que montarla. Mira, eso me costó eso, 2,70 me costó. Mira, este tienes el del Bowser de esta mañana también. Y de princesas. ¡Hostia, el castillo de... ¡El castillo de Frozen! Ya voy. Y mira cómo mola, loco. ¡Oh, está chulo! Son 2.700 piezas, la de la NES. Ya, es una fumada. Bueno, ahí está. Lo voy a tener que montar yo, ¿no? No, lo haremos en directo. El cubo a mí me gusta, mira el cubo. ¿Qué decías tú? No, el cubo está guapísimo. Ah, el cubo se puede abrir y lleva cosas. El cubo mola muchísimo, ¿eh? ¿Y dónde vas a poner esto? No sé, pero me mola. Yo aquí me compré cuando vine al Groot y al Rocket en un pack de estos. De estos que vienen así dos, pues me los compré así. ¡Mira, un Pepo Clown! ¡Cómpralo! ¿Te lo compro? No, no, porque es un Pepo Clown falso. Vale, pues nada. ¡Mira cómo hago este! Pato Lucas y los sobrinos. O sea, el Pato Lucas, el tío Gilito, ¿no? El tío Gilito. El Pato Lucas, no. El, tío, el Gilito y los sobrinos, ¿no? Sí. Mira, está el del bus. ¿Qué? Ay, Vengeance. Sí, estoy tonto. El payaso mola mucho, ¿eh? Yo compraría el payaso. Este. Yo compraría este, el canecro. Este es el que... ¿Qué? Hay un montón de cosas. Ya, ahora enseño. Pues supongo que te podrás hacer las fotos y te las compras y te puedes hacer tú el Lego, ¿no? Ah, porque puedes hacer algo personalizado, mosaico, tal, ¿sabes? Claro, pues si te lo acabo de decir. Yeah. ¿Qué? Mira el Bernabéu. What the fuck? ¿Qué cojones? Pues te molaría el escudo de Coyen en eso. Mira, enseña eso, anda. ¡Hostia! ¡Los Spice Girls! Marta, enseña eso. Ah, sí. Dios. Está muy guay, ¿eh? Está guapísimo. ¡Hostia, Sonic! ¡Oh, Friends! Hostia, qué guapo el Optimus Prime, ¿no? 64 pavos, dice lo del Sonic. Sí. Ah, no lo había visto el precio yo tampoco. Ya, pero mira esto, 400. Ya, esto es una fumada. ¡Mirad! ¡Mira! ¡Qué cute! Está guapo el Groot. Mira lo del juego, ¿eh? Edición de coleccionista, pues son 500 euros, ¿eh? Wow. Pero es que está muy guay, ¿no? O sea, yo creo que el precio va en base a las piezas que tiene, ¿puede ser o no? Claro, supongo. Y también depende de la marca, lo que sea, ¿no? Harry Potter, Batman, quiere decir. Creo que eso da igual. No estoy tan seguro, ¿eh? No, yo creo que eso da igual. O sea, mira, esto vale 20 pavos. O sea, que no, eso no. O sea. Mira qué guay. Esto tiene 1000 piezas y te vale 90 pavos, o sea, 100 pavos. Como allá, que son 1100, 1100 piezas. Va en base a las piezas, ¿no? Claro, coño. Qué pasada, ¿no? Claro, pensar que solo la tiene que montar alguien, ¿no? ¡Oh, thank you! ¿Podemos ir a la tienda ya de Harry Potter? Vamos ya, Marta, que se hace tarde. ¡Oh, Dios! ¡Wow! Vamos. Pues venga, vámonos. Así. Oh, thank you. Bye. Bye.
Tengo que ir carreando, ¿no? Esto para allá. No, básicamente one block down. O sea, básicamente un par de cubos, ¿no? De Minecraft abajo. Y ya se hizo de noche. No se ve nada, ¿no? Edificio Flatiron, chicos. Bueno, pues tiene que estar por aquí. A ver, claro, ha dicho un bloque. Un bloque puede ser media hora andando. Edificio Flatiron. No, un bloque es un bloque, Sergio. O sea, ¿pero es por aquí, seguro? Pues, ¿qué hora es? No, bien, son las 7, ¿eh? Entre que llegamos a Harry Potter, que está ahí enfrente, ¿no? Es eso, Harry Potter, ¿no es eso? ¡Sí! ¡Ya está! ¡Hemos llegado! Ahora que no nos dejen grabar, entonces ya me pego un tiro. Claro, si no nos dejan grabar... Ah, por el gato, ¿no? No, no me ha hecho. Obviamente. Ahí sí que podríamos ya volver. Ya, a todos los sitios, pero basta. Harry Potter... ¿Cómo es esa cara de sufrimiento? ¿Se puede grabar entonces? ¿Escuchan el recuerdo? ¿Ya? ¿Ya? Mirad qué chulo. Aquí yo sí soy feliz. Aquí soy muy feliz, Kenkri. ¡Oh, mira! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira qué bonito! No me jodas. F, sí. Mira, a ver por dentro. Vaya mierda, no me jodas. Está todo lo de las varitas aquí. Es muy raro que pete siempre. Inhibidores de mierda. Aquí también. No, aquí hay FPS. Oh, sí. Me flipa, aunque sea una puta mierda, la verdad, porque es una puta mierda. ¿De qué casa es Kenkro? ¿Eh? ¿De qué casa eres, Kenkri? De San Cugat, del Valles. ¿De qué casa de Hogwarts eres? Por favor. La de Slytherin, ¿no? No. No, seas un puto copión. No, es que la habría que estoy viendo, si yo no sé de Harry Potter, Marta. Claro, que no tienes ni puta idea de Harry Potter. ¿Qué, cómo se llama ese? Soy un muggle de esos, ¿no? Un muffly, de esos, un muggle. Un muggle. ¿Un muggle qué era? Pues alguien que no tiene poderes, ¿no? Bueno, que no, un muggle es un mierda, ¿no? Vale, es una persona normal. Sí. ¿Y qué es un sangre sucia? Pues la madre se ha follado a alguien, ¿no? Es increíble. O sea, un sangre sucia será que la madre se ha follado a uno que no tiene poderes, ¿no? O sea, la madre tiene poderes y el no, viceversa. ¿Pero qué hablas? ¿No? Hombre, sangre sucia significa que uno de los dos tiene sangre buena y el otro no, se ensucia. ¿Pero qué está hablando? ¿No? Pues, es lo mismo que un magre, ¿no? Un sangre sucia es lo mismo, ¿no? Marta, no tengo ni puta idea, venga. Joder, sé, Harry Potter, tonto. Yo solo sé que coge un autobús dime, y se estampaba. Dime, por favor, que... Joder. Muchas gracias. A ver si no peta aquí. Dios, no, o sea, por favor, que no todo, pete nada. Dios. Es muy grande la tienda, guapo. Estoy flipando. Pero enseña todo esto, Marta. Ya, un momentito. Están todas ahí. Un momento, aquí están todas las varitas que puedes comprar. Aquí, vale. Marta. Es que sé que va a petar, pero están todas las varitas aquí. Marta, que están aquí. Aquí no están. No, eso que no son las varitas. Sí, pero están aquí cada una de ellas también. ¿Y de quiénes son? ¿Ves? Profesor tal. No sé qué, profesora McGonagall. Te sí, puedes pillar la varita de cada uno. ¿Te la sabes tú que eres tan fan? ¿Cuál es de cada uno este? No, todas no me las sé. ¿Qué coño no me voy a saber todas? Marta, vaya. Yo tengo la de Harry Potter. Esta es la que yo tengo, que la compré en Londres en los estudios. Pero se puede. Pero. No entiendo. Si la cojo, sale. ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Mirad! Si cojo la varita, sale ahí. ¡Qué guapo tú! Mira, mira. ¿Qué? Que si cojo la varita, sale ahí. Halo en todo, que está guapísimo, loco. ¡Oh! ¡Scamander! A ver, ¿este de quién es? Ah, estos son de los de las criaturas. ¡Qué guapo tú! Espera. La de Harry. Esto lo ha tocado todo el mundo y voy a tener que lavarme la mano, que flipas. Anda, dale, te voy a dar un vídeo para una cosa. Dale. Enseña en este momento. Están todas, ¿no? La de Weasley. Este es gigante. O sea, básicamente es gigante. La de Voldemort. Sí, COVID free, la verdad. ¡Oh! ¡Qué guapo tú! ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Mira! ¿Cómo hace pociones? Es para apuntar, es una libreta sin más, ¿eh? O sea, pero es como tú aquí, apunta lo que quieras. Está guay la esta. Vacío, obviamente, creo que está vacío. ¡Oh! Están todas las varitas, ¿eh? Ya lo sé.
No, like Dios. Ah, las varitas de las casas, ¿no? Mira qué guapo. O sea, pero hay como... ¿No hay demasiadas varitas? Mira esta. Marta, aquí saben de qué es cada cosa. Sí. Dios. Qué bonitas tú. ¡Ay, mira, lunática! Hostia, mira, eso no lo hace. Sí. A ver, igual aquí peta. Oh, está lo de las ranas. Las ranas de chocolate. Yo tengo todavía esto de Londres cuando fui. Que hay una que sabe a huevo podrido. Mira, son estas. Sí, pero no dicen que... Ah, bueno, yo se las probé. Yo las tengo en casa, pero las tengo sin abrir. Pero la esta dicen que sabe como muy mala, ¿no? La cerveza. No, está buena. Yo la probé en los estudios. Y esta está de muy rica, ¿no? Sí, exacto. Está rica. Ajá. Sí, pero esto no lo podemos llevar, ¿no? Que no te la puedes llevar. A ver. A ver, la maleta grande sí. No lo sé. Pero de esta, la cerveza se la puedes comprar en cualquier sitio. Sí, y la de Harry Potter hay exclusivas en internet y todo. Mira. ¿La has enseñado esto, no? Sí. ¿Qué haces? ¿Por qué haces eso? Marta, te compras una de estas y haces un y te las comes en directo. Un testing, ¿no? No, gracias. Marta, mira eso. ¿Qué es eso? Como mirolas. ¿Qué coño será esto? Pues si te lo pone aquí. Sí. Liquid sí. Sweets. Sí, esto es la poción del amor, ¿vale? El bote, por así decirlo, pero no sé de qué coño es. No sé de qué. Sinope de maíz. Uah, primero. No sé ni qué cojones habrá eso, la verdad. Mira, da vueltas. ¿Quieres intentar bajar a ver si no peta? Da vueltas. Da vueltas. Como en la peli. Me encantó. ¿Quieres bajar? Sí, pero hay más cosas, hay muchísimas cosas. Ah, no, claro. Estos son velas. Marta, se puede subir, creo. Estos son velas. Oh, Dios santo, me quiero comprar una. ¿Hay como una especie de celdas o algo en Harry Potter? ¿De celdas? Celdas. Para acabar. Están arriba. What the fuck. Míralo. Esta tienda es puto enorme, ¿no? A ver, por poder subir, se podrá subir, ¿no? ¿Quieres ir abajo o no? Wow. Necesito hacer lo que está haciendo el señor. ¿El qué? Olerla, a ver cómo huele. Si no, no me la compro, obviamente. FPS, cuidado. Cuidado, cuidado, sal de aquí. Muévete. Cuando veas que peta, muévete. ¿Qué estás haciendo, Marta? Ah, pues sí que puedo. ¿Quién se ha suscrito más? Vale, aquí se ve, ¿no? Ahora sí. Está petando, Marta. Te estoy diciendo que está petando, que te muevas. Ten cuidado. Huele a colonia de... Bueno, chicos, cierro, ¿vale? Pero si no va... Nada, cierro. Adiós, chicos. Adiós. Hasta mañana o hasta otro día, ¿vale? Chao, chao.